¿Y por qué nosotros hacemos eso por más de 30 años? Porque nosotros creemos que la educación es el primer paso para eliminar el círculo de la pobreza en el país. Una persona que está bien educada, bien capacitada, que obtiene una carrera universitaria, tiene mejores posibilidades de obtener un mejor trabajo o de crear su propia empresa y ser aportador para el país. Tenía un problema de que trataba de llevar a la gente a la fuerza. Como dice, eso no es lo que hace un líder. Y entonces acá, la semana que estuvimos en el taller, se nos ha enseñado cómo influenciar a la gente, no obligar, influenciar a las personas para que todo vaya, ¿cómo le digo? Sonante y pompante, fluido. Que fluya. No, yo no estoy preocupado de que nos vayamos a quedar sin energía. Lo que a mí me preocupa es que si queremos cumplir con las metas que nos hemos puesto de ahorro energético, de huella de carbono, de cambio climático, y si queremos cumplir con elevar el nivel de eficiencia de nuestro día a día, de nuestro modo vivendi, tenemos que hacer un esfuerzo para tener un uso más eficiente, más racional. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cable Onda.